Egunon guztioi, ongi dakizuen bezala aurrekontuei buruz galdetu nion Urkullu lehendakariari pasaden ostiraleko kontrol plenoan, ze berak datorren urteko aurrekontu horiek herri itun bezala planteatu zituen, baina ez da hori guk ikusten dugun asmoa. Gobernu kontseiluak datorren astean onartuko duelako aurrekontu proiektua, legebiltzarra bidaliko duelako, eta oraindik ez garelako hizketan hasi. Gure ustez, herri itun batek gogoeta partekatuak eskatzen ditu, egoerari buruz irakurketa partekatuak eskatzen ditu, eta eskatzen du ahalegin zintzo bat egitea modu horretan erantzun eta konponbide adostuetara iritsi ahal izateko. Eta lehendakariari esan nion bezala, guk herriari aurkeztu diogun ongizate ituna ere, hausnarketarako elementu bezala nahiko genuke elkarrizketa zabal horretan. Eta horregatik esan nion lehendakariari ez genukeela nahi beste urte batzutan bezala aurrekontuak dagoeneko erabat itxita iristea eta horien eztabaida hutsean geratzea datorkigun eztabaida edo datorkigun elkarrizketa. Aurrekontuak herri itun gizara planteatzeko asmo zintzoa baldin badago elkarrizketa marko bat eduki beharko genuke dagoeneko gogoetak partekatzeko, adostasunak bilatzeko eta hori guztia aurrekontua onartu aurretik egin beharko litzatekeela uste dugu. Planteatzen ari garena beste alde batetik iruditzen zaigu oso gauza normala dela, ezta? Halaxe gertatzen ari da egun hauetan bai Nafarroan, bai Madrilen ere eta leku guztietan hitz egin dugu aurrekontuez proiektua ezagutzera eman baino lehenago. Eta hori dela eta horregatik atzo bertan mezu bat helarazi nionik Pedro Azpiazuri Ogasun sailburuari bilera bat eskatzeko aurrekontuei buruz, ba jada hitz egiten hasteko datorren astera itxarun gabe behintzat. Eta erantzuna badakizuen bezala berehalakoa izan zen gobernu bozeramalearen ahotik jaso genuen, esanez gobernua ez dela negoziatzen hasiko aurrekontu proiektua aprobatua izan arte. Eta galdera da, zer esango luken Eusko Alderdi Jeltzaleak adibidez Pedro Sánchezek horrela erantzungo badio Madrilen, ez da? Hemen ez dela ezertaz hitz egiten aurrekontu proiektua iritsi arte. Galdera hori sortzen zaigu besteak beste. Herri akordioak egiteko borondatea erantzun horren arabera neurtu behar baldin badugu iruditzen zaigu, ba borondatea hundirik ez dagoela eta hori ondorioztatzera iristen gera nahi eta nahi ez. Guk desde logo beste erabatera ulertzen ditugu herri akordioak eta herri akordioak ulertzen ditugu, ba, hain zuzen ere lehen esan dizuedan bezala, ba, negoziak eta elkarrizketa eman eta jaso eta eman akordioak lortzeko bide bat eginaz. Herri akordio batez da gobernuak bere programa ekartzea eta oposizioak babestea, askotan aipatu izan dudan adesioa, herri akordio batek guztiok mugitzea eskatzen du eta guztion artean onura handiagoak lortzea. Jaurlaritzaren erantzuna hori izan da ere, uste dugu testu inguru sozioekonomikoak elkarrizketa, elkarlana eta ausnarketa konpartituak eskatzen dituela. Egoerari tamaina hartu eta norabidea aldatzeko prest baldin bagaude guztiok behintzat. Gogora ekarri nahi dut, iazko akordioa, iaz akordio batetara iristeko kapazak izan ginela, eta horrek zilegitasuna ematen digu, are handiagoa aurten ere hausnarketa konpartitu horiek eskatzeko. Hori dela eta, bueno, ba, iruditzen zaigu, urratsak eman behar direla modu hortan lan egiteko, hori delako modua politika publikoak eta azken batean jendearen bizitza hobetzeko. Eta horren adibide argietako bat da, Osasun sailburuak otzo iragarri zuena, 348 plaza berri sortuko dira Osakidetzan lehen arreta indartzeko, neurri hori Euskal Herria Bilduk txertatu zuen iaz aurrekontuen akordioan, hori etzegoen Jaurlaritzaren hasierako proiektuan, baina lortu genuen akordioak ba plaza horiek albidetzea. Eta horretaz ari gara gobernuari aurrekontuei buruz hitz egiteko marko bat eskatzen diogunean. Ze une honetan, badira errealitate batzuk, ukaezinak direnak eta premiaz erantzuna behar dutenak. Zerbitzu publikoen kalitatean nabarmen jaitsi da azkeneko urte hauetan, horren adibiderik gordinena behin eta berriro errepikatu izan dugun bezala Osakidetza bera da, Osasun sailak bera gaitortu behar izan du baietz murrizketak egon badaudela, eta lehen arreta indartzeko 348 plaza horiek ongi etorriak diren arren, ba oraindik ere Osakidetzak askoz ere
urrats gehiago egin behar ditu gainbera gelditzeko. 2400 plaza gehiago egonkortuko direla ere esan du, baina behin-behinekotasuna 108ra jaistetik urruti dago eta bide horretatik jarraitzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Plantilla estrukturala eta egunero lanean ari direnen arteko tartea izugarria delako oraindik. Zerbitzu publiko ez ari galela, zaintzaren arloan ere urratsak eman behar dira, gizarte zerbitzuen egoera, erresidentzien egoera eta abar aztertu beharra dagoelako. Etxe bizitzaren prezioa disparatuta dago eta zalantzarik ez dago prezioek muga bat behar dutela eta muga hoiek nola jarri erabaki behar degula. Elikaduraz, elikagaien prezioaz, lehen sektorearen egoeraz ere hitz egin beharra dago, oso egoera larrian dagoelako eta gero eta larriagoa delako eta horrekin batera klima adaptazio politikak ere izan beharko ditugu izpide naita nahi ez. Eta enpresa ereduaz hitz egin behar dugu, industriaz eta enpresetarako inbertsio funts estrategikoez, gure herriarentzat estrategikoak diren eremuetan gero eta ahulagoak garelako, enpresa erreferentzialak galtzen utzi ditugulako, inbertsio publiko garrantzitsuak jaso zituzten enpresak galdu ditugu, enpresa estrategikoak, enpresa txiki eta ertainei etzaie behar bezalako jaramonik egin, eta uste dugu horrek guztiak ere hausnarketa bat merezi duela. Eta noski, honi guztiari erantzuteko, arlo horietan egin beharreko politika finantziatzeko fiskalitatearen inguruko hausnarketa bat behar beharrezkoa da. Behar beharrezkoa zen, baina gaur egun behar beharrezkoa da are eta gehiago. Eta gainera, joan da nostiralean esan nuen bezala duela hiru hilabete arrabotsa sortzen zuten neurri fiskalak gaur gertatzen ari dira, gaur Europa ereduak eta arauak aldatzen ari da, eta zentzu horretan hausnarketa bat egitea herri honetan ere beharrezkoa da. Hoi guztiak errealitate nabarmenak dira, oso agerikoak, eta arlo horietan gertatzen ari diren degradazio prozesuak, uste dugu premiaz aztertu behar direla eta premiaz eten behar direla. Errealitate horiek berehalako erantzunak behar dituzte, baina baita erabaki estrategikoak ere, urte batzui begira eman beharrekoak, epe luzea eragora begira eman beharrekoak, eta horrek aldaketak egitea suposatzen du, eta horiek landu egin behar dira ezinbestean. Gobernu honek egoerari tamaina hartu baldin badio, egoera estrukturalki aldatu beharra dagoela ulertu baldin badu, norabidea premia aldatzeko pres baldin badago, orduan seinaleak ikusi beharko genituzke, aurrekontuetan, besteak beste, eta momentuz ez ditugu ezagutzen, hain zuzen ere eduki horiek horregatik insistitzen dugu, iruditzen zaigula lehendik ere egoera konkretu honetan are gehiago, elkarrizketa horrek emana behar lukela. Baina esan bezala, eta errepikatuko dut, Jaurlaritzaren erantzuna hori izan da ere, uste dugu testu inguru sozioekonomikoak, elkarrizketa, elkarlana eta hausnarketa konpartituak eskatzen dituela, egoerari tamaina hartu eta norabidea aldatzeko prest egon daitezen. Como decía en euskera, el pasado viernes en el pleno de control le pregunté al lehendakari acerca de los presupuestos del próximo año porque aunque él los ha planteado como un pacto de país, lo cierto es que no es esa la voluntad que nosotras vemos, ya que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes el proyecto de presupuestos para remitirlo a este Parlamento y todavía no hemos tenido ocasión de hablar de este tema con el Gobierno. Nosotras creemos que un pacto de país requiere lecturas compartidas, un esfuerzo sincero para compartir reflexiones sobre la situación y para poder llegar así a respuestas y soluciones acordadas. Por eso le dije a Lehendakari que no quisiera que el Gobierno nos trajera su presupuesto ya cerrado para empezar el diálogo a partir de ese punto. Si la llamada a que las cuentas de 2023 sean un acuerdo de país es sincera, ya deberíamos de disponer de un marco de diálogo para compartir análisis y buscar puntos de encuentro antes incluso de que el martes se apruebe el proyecto presupuestario. Esto es algo de sentido común, esto es lo normal, es lo que está sucediendo en Nafarroa, es lo que está sucediendo en Madrid. Y por eso mismo ayer le hice llegar un mensaje al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, para solicitarle una reunión y empezar a trabajar ya en los presupuestos sin esperar a la semana que viene. La respuesta, como todos vosotros y vosotras sabéis, fue casi inmediata. Llegó por boca del portavoz del Ejecutivo, que advirtió que el Gobierno no va a sentarse a hablar de los presupuestos mientras no tenga aprobado su proyecto. Y bueno, yo me pregunto qué habría dicho el Partido Nacionalista Vasco si Pedro Sánchez le hubiera respondido así, que allí no se habla de nada hasta aprobar el proyecto presupuestario, ¿no?
En todo caso, si la voluntad de hacer acuerdos de país hay que medirla según esa respuesta, estamos obligadas a pensar que en el Gobierno vasco la voluntad es muy pequeña. Nosotras, desde luego, entendemos de manera muy distinta la manera de hacer acuerdos de país. Y creo que en ese sentido las conversaciones previas son importantes y el acuerdo previo es importante. El acuerdo previo, la conversación previa, la reflexión previa es importante. Un acuerdo de país implica que todas las partes nos movamos para conseguir entre todos y todas bienes mayores. En todo caso, al margen de esta respuesta del Gobierno, creo que el contexto socioeconómico en el que vivimos requiere diálogo, requiere cooperación y requiere reflexión compartida, por lo menos si es que estamos dispuestas a abordar la situación en toda su magnitud y a cambiar de dirección en aquellos campos en los que la situación así lo requiera. Y en este punto quiero recordar que el año pasado fuimos capaces de llegar a un acuerdo presupuestario que nos da legitimidad más aún si cabe para reclamar también este año esa necesidad de análisis y de reflexiones compartidas. Al fin y al cabo, esa es la manera de mejorar las políticas públicas y, en definitiva, de mejorar la vida de la gente. Ejemplo de eso es el anuncio que ayer mismo hizo la consejera de Salud, 358 nuevas plazas para reforzar la atención primaria. Es una de las medidas que hace un año introdujimos desde Euskal Herria Bildu en los presupuestos. Nuestra aprobación a través de una enmienda de 30 millones de euros ha posibilitado crear esas plazas y es de cosas como esta de la que estamos hablando cuando pedimos un marco de diálogo sobre presupuestos. Porque, como hace un año, ahora también hay realidades incontestables que requieren medidas paliativas y medidas estructurales sin dilación. La calidad de los servicios públicos ha caído notablemente en los últimos años. El ejemplo más claro, vuelvo a citar a Osakidetza, porque es, de alguna manera sangrante. El propio Departamento de Salud ha tenido que reconocer la existencia de recortes y, aunque la creación de nuevas plazas para reforzar la atención primaria es bienvenida, Osakidetza necesita mucho más para frenar su deterioro. También se anunció ayer la estabilización de 2.400 plazas, pero creo que con el anuncio de ayer de la consejera Sagardui, Osakidetza todavía está lejos de bajar a la tasa de temporalidad del 8%, por lo que es urgente profundizar en ese camino. La diferencia entre la plantilla estructural y la real, la que realmente trabaja cada día, sigue siendo enorme. Hablar de servicios públicos, por otra parte, también nos obliga a hablar de políticas de cuidados, de servicios sociales, de residencias, etcétera. El precio de la vivienda está desatado y no hay duda de que es preciso ponerle un límite. Y de esto también tenemos que hablar, de cómo limitar los precios en el mercado inmobiliario. Lo mismo ocurre con el precio de los alimentos, con la grave situación del sector primario, que cada vez es peor. Las empresas, la industria, los fondos estratégicos de inversión, somos cada vez más débiles en áreas que son estratégicas para nuestro país. Se han dejado perder empresas referenciales. Hemos perdido empresas después de haber invertido en ellas cantidades ingentes de dinero público y, entre tanto, pues las pequeñas y medianas empresas no reciben la respuesta que necesitan en este momento. Y, por otra parte, pues nosotros creemos que es fundamental abrir de una vez el debate de la reforma fiscal para poder financiar las políticas y para hacer frente a todos estos sectores. Todas estas son unas realidades muy reconocibles para cualquiera que abra los ojos y es clave para los procesos de degradación que se están dando en estos ámbitos. Estas realidades requieren respuestas inmediatas, decisiones estratégicas que suponen un cambio de dirección de cara a los próximos años. Y todo esto tiene que tener reflejo claro en los presupuestos. Si este Gobierno está a la altura de la situación, si ha entendido que es preciso hacer cambios estructurales, si está dispuesto a cambiar con urgencia de dirección, entonces tenemos que ver señales de todo esto en los presupuestos en torno a todos estos temas que he citado. En todo caso, como he dicho antes, insisto, al margen de la respuesta que hemos recibido por parte del Gobierno, creo que el contexto socioeconómico en el que vivimos requiere diálogo, requiere cooperación, requiere reflexiones compartidas, por lo menos si es que estamos dispuestas a abordar la situación en toda su magnitud y a cambiar de dirección.